Olá, boa tarde, bem-vindos ao ciclo de seminários do Observatório Nacional. Hoje nós temos um convidado internacional, o professor Guilherme Pizarro. Ele é da Argentina, da Universidade Nacional de San Juan, na Argentina. Ele vai trazer um trabalho para a gente que ele realizou em seu doutorado, falando aí sobre um misto de métodos potenciais e geotérmicos para avaliação das bacias sedimentares ali da Argentina. Dando uma pequena introdução sobre o Dr. Guilherme, ele é de San Juan, da Argentina, é sua casa, e estudou lá inicialmente sua licenciatura em geofísica pela Faculdade de Ciências Exatas, Físicas e Naturais dessa Universidade Nacional de San Juan. E atualmente ele está trabalhando lá, desempenhando papel de professor, pesquisador nas cadeiras de física. Nas carreiras de biologia e geologia. Do seu doutorado, que foi exatamente esses campos potenciais aplicados ao estudo das bacias sedimentares da margem continental argentina, com derivações tectônicas, ele apresentou ano passado e obteve seu título de doutorado. E é um pouquinho desse trabalho que ele vai nos apresentar, e eu vou estar testando aí bastante o meu portunhol. Ele vai estar apresentando em espanhol. Quem puder enviar suas perguntas, pode enviar as perguntas no chat da gente em português, que eu vou fazer essa tradução para o professor Guilherme, para ele explicar para a gente. Então, professor Guilherme, muito obrigada, muitas graças por seu aceito na no nossa charla neste momento. E tem a palavra. Bueno, aprovecho para saludar a las personas que me están escuchando. Mi nombre es Guillermo Pizarro y en esta oportunidad les voy a presentar un trabajo de tesis doctoral que se ha presentado en la Universidad Nacional de San Juan. El mismo se realizó en el Instituto Sismológico Volponi de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan. El título de este trabajo es Campos potenciales aplicados al estudio de cuencas sedimentarias del margen continental argentino, derivaciones tectónicas. El objetivo del trabajo es un estudio cortical del margen continental argentino en sus cuencas sedimentarias y relaciones tectónicas. La zona de trabajo corresponde a la plataforma Talud, emersión y llanura abisal de Argentina entre los 50 y 66 grados de latitud oeste y 36 y 50 grados de latitud sur. Para este trabajo se van a utilizar el campo gravimétrico y su potencial y el campo magnético terrestre como herramienta. Se realizarán estudios gravimétricos, térmicos e isoestáticos y se van a emplear técnicas de filtrado y resaltado, como así también se van a utilizar modelos directos y de inversión. Se pretende determinar las características del basamento que soporta el paquete sedimentario y también evaluar las características térmicas de la litósfera y su relación con estructuras tectónicas. Para ello se va a realizar el cálculo de la profundidad del punto de Curie y desde el mapa del punto de Curie vamos a realizar un mapa de flujo térmico. La historia reciente del margen continental argentino se remonta a la época de separación de Gondwana, cuando América del Sur se separa de África. Esta apertura del océano Atlántico fue en forma secuencial y desde el sur hacia el norte, y fue segmentada por zonas de transferencia que controlaron esta apertura. Estas zonas de transferencia se ubicaron en lugares o estructuras de debilidad previa. Otras características, otras estructuras importantes, características de esta apertura, son los seaward dipping reflectors, que son cuñas basálticas que se inclinan hacia el mar y tuvieron su emplazamiento en forma previa a la expansión oceánica. Así es que los estudios del margen continental argentino, no había muchos estudios sobre ellos hasta 1982, en que se realiza la COBEMAR, que era la Convención de Derechos sobre el Mar, donde se llama a los países ribereños para establecer sus derechos sobre las plataformas continentales.
Así, la empresa BGR y Copla empiezan a realizar estudios a través de exploración geofísica con buques para la determinación de datos sísmicos, gravimétricos y magnéticos. Estos datos, juntos con algunos modelos globales, como los de los espesores sedimentarios de NOAA y de las anomalías magnéticas del campo total del EMAC-2, y datos calculados desde información satelital de topografía y gravedad, han sido utilizados como base de datos para realizar este trabajo. De esta manera, la presentación que vamos a hacer ahora es en base a estos estudios, a los estudios gravimétricos, térmicos e isoestáticos, con sus respectivas observaciones, para luego realizar un análisis de estos resultados y una discusión para finalmente elaborar las conclusiones de este trabajo. Así pues, el primer estudio, que es el gravimétrico, se basa en las anomalías de aire libre obtenidas de Sandler y Smith. Estas anomalías deben producir una reducción gravimétrica para llevar las anomalías de aire libre a una corteza normalizada. Estas reducciones se producen a través de correcciones. La primera corrección que hemos realizado se denomina corrección por topografía. La corrección por topografía supone reemplazar las masas de agua por masas de granito. La segunda corrección sería la corrección geológica, donde se reemplazan las masas de sedimentos por masas de granito. De esta manera, nosotros logramos tener la anomalía de aire libre para una corteza normalizada. La corrección por topografía se realizó mediante un modelo directo. Para este modelo se utilizó la topografía del fondo del mar, o sea, la batimetría. Para ello se utilizó un contraste de densidad entre el agua y el granito. Se le asigna al agua una densidad de 1,03 y se le asigna al granito una densidad de 2,67 para encontrar una variación de densidad de 1,64. Así pues, con esta corrección topográfica se le suma a la anomalía de aire libre y se obtiene la anomalía de Bugger con corrección por topografía. Esta anomalía de Bugger con corrección por topografía es utilizada también para realizar otra corrección, que es la corrección geológica. La corrección geológica también se utilizó, o sea, calculó a través de un modelo directo. Para ella se utilizó una grilla de espesores sedimentarios obtenida a través de los valores del NOAA y de los datos de los perfiles sísmicos obtenidos por los cruceros de exploración geofísica. El contraste de densidad que se utilizó fue entre los sedimentos y el granito, dándole a los sedimentos una densidad de 2,45 y al granito de 2,67, de modo que el contraste utilizado fue de menos 0,22 gramos por centímetro cúbico. De esta manera, calculada la corrección geológica, se le sumó a la anomalía de Bugger con corrección por topografía, obteniendo así la anomalía de Bugger con corrección geológica. Esta anomalía de Bugger con corrección geológica va a ser utilizada para realizar una anomalía regional. Mediante la prolongación ascendente de la anomalía de Bugger con corrección geológica a 20 kilómetros. Este valor de prolongación ascendente ha sido obtenido mediante un filtro interactivo en el cual se han ordenado los valores de la señal gravimétrica en función del número de ondas en un espectro de potencias de la señal. De esta manera, se obtiene el valor de 20 kilómetros con el cual se utiliza para hacer la prolongación ascendente. De esta anomalía regional encontrada, va a ser utilizada para realizar dos modelos. El primero es un modelo de mojo gravimétrico, también llamado modelo de la discontinuidad corteza manto superior. Y el segundo, un modelo de espesores sedimentarios. El primer proceso, que es el modelo de mojo gravimétrico,
es un modelo por inversión de dos capas, desde la anomalía regional encontrada. Para este modelo se utilizó un contraste de densidad de 0,4, asignándole al manto una densidad de 3,3 y a la corteza una densidad de 2,9. Estos valores de densidad han sido tomados de los utilizados por otros autores como Ruiz, Introcaso y Areco en una serie de estudios realizados en la zona. Así obtenemos un modelo que nos da la profundidad de la discontinuidad de la corteza superior y el manto, perdón, entre la corteza y el manto superior, en la cual ya se puede observar que esta profundidad es menor en la zona de la corteza oceánica y es mayor en la zona de la corteza continental. A la vez, se pueden observar la zona de emplazamiento de las grandes cuencas offshore de Argentina, como la Cuenca del Salado, Claro-Mecó, Cuenca del Colorado y la Cuenca de San Jorge, donde la cuenca de Claro-Mecó, si se puede observar, queda prácticamente tapada bajo el perfil continental de la República Argentina, por lo cual en este trabajo no vamos a hablar de la cuenca de Claro-Mecó. Así pues, encontramos ahora las zonas de emplazamiento de la cuenca del Salado, cuenca del Colorado, cuenca de Valdés, Rawson, la cuenca del Golfo de San Jorge, la cuenca de San Julián, cuenca austral y Malvinas Norte. Las observaciones para este modelo serían: El modelo muestra una menor profundidad de la corteza oceánica, entre 8 y 15 kilómetros, que en corteza continental, donde la profundidad es de 20 a 35 kilómetros. Se observan las antirraíces de las cuencas offshore. Claro-Mecó queda oculto bajo el contorno continental de Argentina. Se muestra una gran diferencia de niveles entre la zona del talud continental y la zona del borde de corteza oceánica. Esta diferencia de niveles varía entre los 15 y 25 kilómetros. El segundo proceso es el modelo de espesores sedimentarios. Para este modelo, que también es un modelo por inversión de tres capas, se utilizó una anomalía residual de la corteza y una grilla de densidad variable con valores de menos 0,40 gramos por centímetro cúbico y densidades sacadas de los datos sísmicos. De esta manera, vamos a prestar especial atención a lo que sería la anomalía residual y la obtención de los valores de gravedad. La anomalía residual de corteza superior que se obtuvo fue, restando de la anomalía de Bouguer con corrección geológica, la anomalía regional encontrada, que era esta misma anomalía de Bouguer con corrección geológica, prolongada en forma ascendente a 20 kilómetros. Así encontramos una residual de corteza superior. Nos encontramos que esta residual de corteza superior muestra efectos de estructuras, que son estructuras magmáticas que se encuentran emplazadas en la corteza superior, como los Seaward Depression Reflectors, las zonas de transferencia y las líneas del COB, y también las líneas como alineaciones como la del borde del talud continental. Para poder realizar un estudio de la corteza superior, necesitamos desprendernos de estos valores que nos están enmascarando de alguna manera los sedimentos que contiene la corteza superior, que es la finalidad de este modelo. Para esto se realiza una nueva corrección, que se llama corrección descompensada. La corrección descompensada consiste en obtener la anomalía isostática y restarle la anomalía isostática prolongada a 20 kilómetros, en forma ascendente. De esta manera, la corrección descompensada, los valores positivos de esta corrección son utilizados para eliminar los valores de la anomalía residual con de la corteza superior para encontrar una anomalía residual corregida. Podemos observar en esta anomalía
residual corregida, que ha habido ya una diferencia notable en los efectos que observamos de los seaward depression vectors y de las zonas que se encontraban sobre la corteza oceánica. El otro punto a remarcar es la obtención de los valores de la densidad. Para esto, nosotros teníamos cuatro elementos fundamentales. En primer lugar, los valores de densidades aportados por otros estudios realizados por otros investigadores, entre los que se encuentra Ruiz, Torrocaso y Areco. También las densidades obtenidas de perfiles realizados por otros autores como Franke en la cuenca del Colorado, de donde se obtuvieron la velocidad promedio ponderada, de la cual se analizaron y obtuvieron, en base a las relaciones empíricas de Garden 74, las densidades que correspondían a estas velocidades de ondas P. También se obtuvieron de la misma manera las densidades correspondientes a las velocidades de las ondas P obtenidas de la exploración geofísica de los buques de Copla y de GR. Y también se había realizado una ley de variación de la densidad con la profundidad en función de los datos provistos por la exploración geofísica. Con estos datos se realizaron varios modelos, de los cuales fueron cotejados y comparados a través de perfiles realizados sobre la derrota de algunos de estos buques de exploración geofísica. De esta manera se comparó los perfiles del basamento sísmico de los datos de los buques de exploración con el modelo de contraste de densidad que tenemos de menos 0,40 y el modelo obtenido con la ley de variación de densidades. Tras el análisis, ustedes podrán ver que la línea, el basamento sísmico está en negro, el modelo de contraste está en rojo y la ley de variación de densidad está en azul. El modelo de línea roja es el que mejor se ajusta a las de a la profundidad del basamento sísmico. De modo que adoptamos este modelo, en primer lugar, por su ajuste, y en segundo lugar, porque la ley de variación de velocidades nos abría una gran ambigüedad en aquellos lugares donde la profundidad no estaba determinada con exactitud. De esta manera, en la comparación de los perfiles, surge también que sobre la izquierda de los perfiles, es decir, en la zona de corteza continental, nuestro modelo era más profundo que el modelo sísmico. Esto se ha comprobado en virtud de los espesores sedimentarios encontrados en base a la interpretación de la sísmica respecto a los encontrados en base a nuestro modelo. Nuestro modelo posee en algunos casos, como el caso de la cuenca del Colorado, hasta un 10% e incluso en algunos casos hasta un 15% de espesores mayores a los que publica Franke para esta zona. Esto nos lleva a estimar que sobre la corteza oceánica, donde nuestro modelo se encuentra por arriba del modelo del sísmico, los valores que nosotros encontremos van a ser entre un 5 y hasta un 10%, quizás menores que los valores que se encuentren a través de la sísmica. Entonces, este modelo de espesores sedimentarios nos arroja dos mapas. El primero es un mapa de profundidad del basamento, donde se pueden observar el emplazamiento de las grandes cuencas offshore de Argentina, como la cuenca del Salado, Colorado, cuenca de San Jorge y Valdés y Rawson. No así la cuenca de San Julián. De la misma manera, se pueden observar algunos altos estructurales de los cuales no se tenía referencia, como el alto de San Javier y el alto de Belén.
El Alto de San Javier ya se tenía alguna estimación de estos a través de la sísmica, pero no se conocían sus dimensiones. Este modelo también nos arroja otro mapa, un mapa de espesores sedimentarios, en el cual se pueden determinar los espesores de la cuenca del Salado, cuenca del Colorado, cuenca de Rawson, pero no se determinan con la misma precisión los valores de la cuenca Valdés, San Jorge y San Julián. Este modelo permite determinar los límites de la cuenca argentina y los espesores sedimentarios en forma continua de todas las cuencas offshore del margen continental argentino. Las observaciones de este modelo. Primero, la residual de la corteza superior refleja estructuras magmáticas emplazadas en corteza superior. Ella muestra los efectos de las zonas de transferencia de los seaward reflectors y del core. El modelo de inversión de la corteza corregida ha logrado determinar la geometría de la cuenca argentina. Por primera vez se ha observado un modelo continuo de espesores sedimentarios, ubicación y geometría de las grandes cuencas offshore de Argentina. Por primera vez se ha observado la ubicación y geometría de los Altos de Belén y San Javier. Se observa con claridad los límites y espesores de las cuencas del Salado, Colorado y Argentina. No se observa con igual claridad las cuencas de Valdés, San Jorge y San Julián. El otro estudio que se realizó es el estudio térmico. Para la realización de este estudio, nos hemos basado en el modelo global de anomalías magnéticas del campo total del EMAC-2. Para este trabajo se utilizó el método del centroide, que permite calcular la profundidad del borde superior y el centroide de la capa magnetizada, a partir de los números de onda del espectro radial de potencia de las anomalías magnéticas totales, para luego estimar el borde inferior ZB o profundidad basal de la capa magnetizada. Así pues, con los valores del EMAC-3 y la fórmula donde la profundidad de la capa magnetizada es igual a 2 veces la profundidad del centroide menos la profundidad del techo de la capa magnetizada, se realizará un estudio a través de ventanas de investigación cuadradas de 150 kilómetros de lado, a las cuales se irá desplazando estas ventanas desde el oeste hacia el este y desde el sur hacia el norte, con desplazamientos de 50 kilómetros. La elección de la ventana se realizó teniendo en consideración que las ventanas de análisis mayores a 200 kilómetros podían quedar incluidos distintos ambientes tectónicos, y que de los modelos sintéticos sugieren dimensiones óptimas de una ventana de investigación de 10 veces superiores a la profundidad del objetivo. Así, para las longitudes de onda 2 veces el espesor del estrato, el espectro de densidad de potencia de la anomalía del campo total se relaciona con la profundidad del borde superior ZT de la capa magnetizada. Se representan las amplitudes de la señal en función del número de onda a través de la transformada de Fourier de los números de onda intermedios. La regresión estadística está relacionada con la profundidad de origen ZT o del techo de la capa magnetizada. Si analizamos la fórmula, observaremos que el término de la derecha corresponde a la ecuación de una recta, donde el logaritmo natural de D es la ordenada de origen y menos ZT es la pendiente. Por otro lado, B es una constante relacionada con la masa magnética y K es el número de onda. De la misma manera, se representan las amplitudes de la señal en función del número de onda a través de la transformada de Fourier para números de onda bajos. La regresión estadística está relacionada con el origen de ZC. De esta manera, si
Si analizamos la fórmula, el término de la derecha está relacionado con la ecuación de una recta, donde el logaritmo natural de D es la ordenada al origen y menos ZC es la pendiente. Así obtenemos el mapa de Curie, habiendo obtenido las profundidades de ZC y ZT, obtenemos la profundidad del punto de Curie. Este modelo ha sido corroborado por el método fractal o corrección pase de escala, y en el cual se han encontrado errores de más o menos un kilómetro. El modelo nos muestra que sobre la corteza oceánica tenemos valores de Curie más o menos que sobre la corteza continental. A la vez, en corteza continental muestra la existencia de valores someros de Curie en coincidencia con las antirraíces de las cuencas offshore. No se observa esta coincidencia de los valores someros de Curie en cuencas offshore hacia el oeste de la cuenca del Colorado, hacia el sur de la cuenca de Rawson y en la cuenca de San Julián. Además, se observan sectores someros sobre la corteza oceánica que estarían controlados por zonas de transferencia. Así pues, uno de los sectores someros que se observa está entre la transferencia de Malvinas y la prolongación de la transferencia de Bahía Blanca. E interiormente se encontraría controlado por la transferencia del Colorado y la transferencia de Rawson. El segundo sector se encuentra entre la zona de transferencia del Colorado y la zona de transferencia de la Ventana, y estaría controlado en forma interior por la zona de transferencia de Bahía Blanca. El tercer sector se encuentra entre la zona de transferencia de Ventana y llega un poco más al norte de la zona de transferencia del Salado. Existiría indicios del control de una zona de transferencia desconocida por el momento, que produciría esta profundización de este tercer sector. Esta podría ser una nueva zona de transferencia o podría ser una transferencia asociada a la amplia zona de transferencia de la transferencia del Salado. Así pues, este tercer sector somero coincidiría con el Alto de Belén. De los mapas del punto de Curie, nosotros hemos realizado también un mapa del flujo térmico. Para la realización de este mapa del flujo térmico se utilizaron fórmulas que en 2011. Donde a la conductividad térmica le damos un valor de 2 watts sobre metro cuadrado grado centígrado, que fue la que utilizó Lee y otros en su modelo global. Y para la temperatura de Curie usamos el valor de 580 grados centígrados, que fue la que usa Rabat y otros en el 2016. Observaciones de este modelo. El punto de Curie es de 15 a 30 kilómetros en la corteza continental. Las cuencas offshore presentan someridad. La cuenca de Valdés es la más somera de la corteza continental, con 13 kilómetros. No presenta someridad las cuencas de San Julián, Rawson al sur, ni Colorado al oeste. La profundidad del punto de Curie es de 10 a 15 kilómetros en la corteza oceánica. Existen 3 sectores someros conspicuos en la corteza oceánica controlados por las zonas de transferencia. La profundidad del punto de Curie se encuentra a nivel del manto en la corteza oceánica. El Alto de Belén se ubica en un sector de someridad. Este sector posee un estrangulamiento paralelo a la transferencia del Salado. Podría tratarse de una transferencia o estar relacionado con la zona de transferencia del Salado. El tercer estudio que se realizó fue un estudio isostático.
Este estudio se realizó en base a dos análisis, el análisis local y el análisis regional. El análisis local consiste en trazar una superficie de equilibrio sobre la cual se apoyan distintos bloques, de manera tal que todos estos bloques produzcan igual presión sobre ese nivel de equilibrio. El análisis regional, la forma más sencilla de verlo, es como una viga simplemente apoyada en dos extremos que se flexiona ante la carga que se le introduce. De modo tal que el análisis local, que corresponde a la hipótesis de Green, experimenta un equilibrio hidrostático a un nivel de compensación, de modo tal que para una montaña corresponde una raíz y para una cuenca corresponde una antirraíz. El análisis regional o hipótesis flexural es una viga que se apoya sobre un fluido, en este caso la litósfera, flotando sobre la astenósfera. De manera tal que a esta viga, al ser cargada, se hunde, produciendo el movimiento de las masas de fluido hacia lugares donde no existe carga. De manera tal que en los lugares descargados, la viga tendrá un levantamiento periférico. Ambos modelos se realizaron con los mismos valores. Se utilizó para el mar, el agua del mar 1,03, para los sedimentos 2,45, para la corteza 2,90 y para el manto 3,30. La hipótesis local o modelo de AIRI fue realizado, estos modelos, en base a distintos valores de espesor de corteza normal. Adoptamos el espesor de corteza normal de 35 kilómetros porque es el que mejor se ajusta a nuestro modelo gravimétrico. De la misma manera, con el modelo flexural se hicieron varios modelos, adoptando un espesor elástico de 5 kilómetros por ser el que mejor se ajusta a al modelo gravimétrico. Observaciones de estos modelos isostáticos. Los modelos isostáticos en corteza continental coinciden con el mojo gravimétrico. En corteza oceánica, ambos son más superficiales que el modelo gravimétrico. Ambos se encuentran entre 24 y 35 kilómetros en la corteza continental y entre 5 y 15 kilómetros en corteza oceánica. El modelo local se ajusta mejor al modelo gravimétrico en corteza continental. El modelo regional acompaña mejor al modelo gravimétrico en corteza oceánica. Análisis comparativo y discusión. Bueno, hasta ahora hemos visto cuáles son los estudios que hemos realizado. Para comparar los resultados de estos estudios, se realizó un perfil, distintos perfiles, en los cuales se graficaron los valores de la topografía, el mojo gravimétrico, el espesor sedimentario, la profundidad del punto de Curie, el mojo isostático de Airy y el mojo isostático flexural. De esta manera, a través del perfil AA', que es este que tenemos acá, si analizamos la profundidad del punto de Curie, observaremos que tenemos tres elevaciones. La primera corresponde a la cuenca de Claromecó, la segunda a la cuenca del Colorado y la tercera al Alto de Belén. Observamos que en la cuenca del Colorado esta elevación coincide con la geometría de la cuenca, es decir, con los espesores sedimentarios, y también están muy bien marcadas las raíces de esta cuenca. En menor intensidad, el modelo de Airy marca un poco la raíz de esta cuenca y el modelo flexural no la marca. En la zona de corteza oceánica, el modelo flexural acompaña mejor a las inflexiones del modelo gravimétrico. Y en los valores de Curie
se encuentran bajo la corteza oceánica, se encuentran a niveles del manto. Ninguno llega a nivel de la corteza. No superan en ningún momento en este sector el mojo gravimétrico. En el perfil B de prima observamos dos elevaciones de Curie. La primera en coincidencia con la cuenca del Colorado, en la cual también se marcan muy bien las antirraíces de esta cuenca. Sobre la corteza oceánica observamos una elevación que coincide en este sector con el Alto de Belén. Se puede observar que esta elevación sí alcanza el mojo gravimétrico en el sector del Alto de Belén. En el resto, los niveles de Curie se mantienen por debajo del mojo gravimétrico, es Guillermo. decir, sí. ¿Hola? Bien. Se mantienen por debajo del mojo gravimétrico. Sí, regresó. Es que es... Sí, te escucho. Puede continuar, sí. Bien, entonces, el nivel de Curie en el Alto de Belén llega, digamos, al mojo gravimétrico y todo el resto se encuentra a niveles del manto. El perfil CC' observa también tres máximos someros de Curie. El primero corresponde a la cuenca de Valdés, la cual es la someridad más grande que tenemos en la corteza continental. Sobre la cuenca de Valdés no se observan que marque sedimentos los modelos, ni se observa antirraíz. Cuando analizamos la corteza oceánica, observamos dos elevaciones del punto de Curie. La primera correspondería al segundo sector de someridad, el que se encuentra entre la transferencia de Colorado y la transferencia de Ventana. Y la tercera elevación del nivel de Curie la vamos a encontrar sobre el Alto de Belén. Nuevamente, esta elevación sobre el Alto de Belén se acerca y prácticamente toca al mojo gravimétrico. Observen que sobre el Alto de Belén, en todos los perfiles, estamos encontrando una corteza gruesa, más ancha que el resto, donde tenemos poca o escaso nivel de sedimento. El perfil D de prima se encuentra todo sobre corteza continental. En él observamos la cuenca de San Jorge, la cual se le observa una antirraíz, pero no muestra espesores sedimentarios. La cuenca de Valdés muestra nuevamente un sector más somero de la zona, mientras no marca antirraíz ni marca espesores de sedimento. La cuenca de Colorado muestra una buena geometría de cuenca, o sea, en cuanto a los sedimentos, ¿no? Una gran cantidad de sedimentos, muestra una elevación del punto de Curie y marca muy bien las antirraíces, igual que la cuenca del Salado, que tiene una buena geometría de cuenca, marca, acompaña la geometría de cuenca, el nivel somero de Curie y las antirraíces. La antirraíz de la cuenca del Colorado se encuentra desplazada hacia el norte, o sea, el mayor nivel de antirraíz no coincide con la mayor profundidad de los sedimentos de la cuenca del Colorado. Por otro lado, la elevación de Curie
está acompañando a la antirraíz mejor que a la geometría de la cuenca, o sea, es decir, a los sedimentos. Por último, tenemos el perfil E-E', el cual es prácticamente todo en océano. Acá se observa que tenemos tres elevaciones de Curie. La primera corresponde a la someridad que se encuentra entre la zona de transferencia de Rawson y la zona de transferencia de Colorado. Luego, los dos restantes corresponden al Alto de Belén, donde la profundización que tenemos en el medio correspondería a ese estrangulamiento del cual habíamos hablado, que podría estar referido a una zona de transferencia que esté controlando estos valores de Curie. Observen que nuevamente los valores de Curie en el Alto de Belén, en este caso, superan el mojo gravimétrico y se encuentran en la parte de la corteza. Mientras que saliendo del Alto de Belén, todos los valores se encuentran a niveles del manto. La discusión. El modelo gravimétrico no define con claridad las antirraíces de las cuencas de Valdés, Rawson y San Julián. Los valores de espesores sedimentarios mostrados son escasos en estas cuencas. Esto se puede ver a que hayamos elegido mal la densidad o una densidad incorrecta para el modelo de corteza, o bien los filtros utilizados no hayan sido suficientes. En este caso, nos inclinamos a que la densidad de corteza que nosotros hemos adoptado en este modelo es mayor a la real. De modo que de esa manera, con una corteza muy densa, nuestro modelo estaría minimizando las antirraíces y estaría prácticamente obviando los espesores sedimentarios, porque la corteza tendría una densidad más densa que la real. Si nos basamos en los trabajos de Ramos y de Areco y otros en el 2018, y Ramos en el 1996, ellos hablan de una meseta riolítica que se encuentra en la zona. Es decir, que si tomamos en cuenta esto, esa meseta riolítica, podría ser que nuestros valores de densidad estén más cerca de los del granito que los que nosotros hemos supuesto para el modelo. La cuenca del Colorado muestra un desplazamiento de su antirraíz y profundidad de Curie hacia el norte de su máximo espesor de sedimento. Esto también ha sido referido en trabajos de Ramos, Areco y otros, y Juan y otros. El Alto de Belén coincide con una profundidad de Curie somera. La cuenca argentina muestra una profundidad de punto de Curie a nivel del manto, al igual que la mayor parte de la corteza oceánica. Esto podría deberse a un fenómeno de serpentinización, porque algunos autores atribuyen la serpentinización en aquellos lugares donde la expansión oceánica ha sido lenta y ha permitido la infiltración de aguas que produjeron la serpentinización del manto. La cuenca argentina muestra anomalía batimétrica, una litósfera de gran densidad y espesor. En virtud de un flujo, esto podría ser por un flujo astenosférico descendente. Este flujo astenosférico descendente fue ya nombrado por Mayer y otros en el 2008, y Seri lo plantea como plantea la gran densidad y espesor. Seri y otros en el 2020. Acá se produce una relación en el cual, si consideramos el punto de Curie digamos, el frío que se encuentra en el manto y le atribuimos esto a la serpentinización, nos encontraríamos con un manto que no sería muy denso, porque la serpentinización disminuye la densidad del manto. Entonces,
esta situación podría producirse por otro mecanismo, que podría ser el flujo astenosférico descendente. De esa manera, el flujo impulsaría de alguna manera hacia abajo a la corteza y le podría producir una mayor densidad en función quizás de las corrientes o de que el material es astenosférico, es más frío. El modelo de AIRI acompaña mejor al mojo gravimétrico en la corteza continental. El modelo flexural acompaña mejor al mojo gravimétrico en la corteza oceánica. Esto podría implicar que hay un cambio de rigidez en la corteza cuando pasamos de continental a oceánico. La cuenca del Colorado y Salado se muestran como aulacogénica. La cuenca del Golfo de San Jorge no. Esto ya ha sido observado por autores como Ramos, Barredo y Estico y Folguera y otros. En la cuenca de Valdés, la profundidad del punto de Curie es la más somera de la corteza continental y no está relacionada con la antirraíz. Bien, ya habíamos dicho que en esa zona podíamos haber cometido un error en cuanto a la adopción de la densidad de la corteza. Pero también podría existir, para el caso de un punto de Curie tan somero, que estemos determinando no la profundidad de la corteza magnetizada, sino que estemos determinando contrastes de magnetización intracorticales. O bien que los valores de magnetización se encuentren correlacionados o estemos abarcando distintos ambientes tectónicos. La cuenca del Colorado no presenta someridad hacia el oeste. Acá podríamos tener un fenómeno de subplacado magmático por el cual estos elementos no tengan una someridad en cuanto al punto de Curie. Bien, pasemos el sector somero de la profundidad del punto de Curie, se encuentran controlados por las zonas de transferencia. Acá podríamos asimilar que hay una serpentinización in situ en la zona de transferencia, por la cual en estas zonas de fallas, ¿no es cierto?, podría haber infiltración de agua que haya producido la serpentinización del manto. El Alto de Belén posee un estrangulamiento en su someridad. Bueno, este estrangulamiento podría deberse a la existencia de una zona de transferencia por la cual se produjo una serpentinización. Esta zona de transferencia podría ser una transferencia desconocida, o hasta el momento desconocida, o podría ser una transferencia asociada a la amplia zona de la transferencia de Salado. Las conclusiones. El modelo de mojo gravimétrico posee una buena definición de los adelgazamientos corticales para las cuencas offshore. La residual de corteza superior refleja estructuras de las zonas de transferencia, de Siguiardi Press Reflector y otras estructuras magmáticas que se encuentran alojadas en la corteza superior. La residual de la corteza corregida tiene una buena definición de las cuencas. El modelo de espesores sedimentarios refleja por primera vez los valores de sedimento en forma continua en la zona. Se presenta por primera vez la ubicación y geometría de los Altos de Belén y San Jorge y San Javier. Se muestra por primera vez los límites de la cuenca argentina. Se muestra la ubicación, geometría y espesores de las cuencas offshore de Argentina. Los valores de la profundidad del punto de Curie son someros bajo las cuencas offshore. La cuenca de Valdés muestra la profundidad del punto de Curie más superficial en la zona de la corteza continental. Se propone la serpentinización como causa del punto de Curie profundo bajo la corteza oceánica. Existen tres sectores someros conspicuos controlados por zonas de transferencia.
se propone la serpentinización in situ como causa. Se propone una zona de transferencia nueva o correspondiente a la del Salado que controla la profundidad del punto de Culí en el Alto de Belén. Las cuencas offshore estarían isostáticamente sobrecompensadas. La corteza oceánica estaría isostáticamente subcompensada. La cuenca del Colorado y Salado muestra un origen aulacogénico y la cuenca del Golfo de San Jorge se muestra como una cuenca intracratónica. La cuenca argentina muestra una batrimetría anómala con gran densidad y espesor litosférico, probablemente por flujo astenosférico descendente. La cuenca del Colorado se presenta como un rift asimétrico por fallamiento extensional, una falla maestra inclinada hacia el sur con antirraíz al norte del máximo espesor sedimentario. Bueno, agradezco a las personas responsables de estos cursos, de estas conferencias, de estas charlas, por haberme invitado. Y ahora quedo a disposición de las preguntas que los oyentes pretendan hacerme. Y desde ya les agradezco a todos por la atención y una vez más por haberme invitado. Sí, muchas gracias, Guillermo. Muy buena presentación. Y estuve muy, muy feliz porque exacto lo que yo trabajo, entonces es muy bueno para mí. Yo gustaría, antes ¿no? de todo, que usted colocase en los perfiles que compara el modelo isostático y QI y espesores. Eso. Son 5 perfiles, podemos ir viéndolo sí, de a uno. Sí, creo solo uno para ilustración. Solo para que quede bien firme por aquí. Esta la profundidad. Cuando usted coloca todos los resultados, ya acontece la corrección de los datos gravimétricos con la variación de, por ejemplo, batimetría oceánica. Sí. Sí, ya están corregidos, como ya si el cero está en la superficie geodésica. Están todos relacionados. La superficie geodésica. Sí. O sea, este sería el cero, sería ajá, el nivel del mar. Sí. Nivel el medio nivel del mar. ¿Hay consideración con la capa de agua? Sí, no? La capa de agua sería esta. La que te estoy marcando. Entonces está la línea, en la línea. Esta línea azul sería sí, la línea de el fondo oceánico. Sí. Desde allí empiezan hacia abajo los sedimentos. Sí. O sea, este sería fondo oceánico, este sería el inicio de la corteza. Estos serían sedimentos. Ese azul más claro es el espesor de sedimento. Claro. Este sería el espesor de sedimento, entre el azul y el celeste. Bien. Y en la parte onshore, continental, las correcciones topográficas están en cero ahí. Acá. Eso. Claro, porque en esta parte nosotros tenemos, digamos, está a nivel del mar. Sí. Sí. O sea, es muy chico el fondo oceánico, casi coincide con la. Sí, es poquito altura. Entiendo. Bien, fíjate era solo, solo en para la escala, la primera escala que sale son 5.000 metros, o sea que, que a partir de los 500 metros ya prácticamente se ve una sola línea. Bien, y para hacer ese modelo gravimétrico, usted también te ha hecho análisis espectral, ¿no? Para el modelo gravimétrico. Sí, sí, sí. Y por ahí usted también usó la separación de las fuentes por comprimiento de onda, ¿no? Claro. Sí, y por eso hubo esa separación. También fue hecho análisis espectral en datos gravimétricos y en datos magnéticos. Sí.
Ok. E outra dúvida: por que se usou campo total magnético e não anômalo direto em No, modelo? quizás no he sido claro. Es la anomalía del campo magnético total. El modelo global del EMAC 2 ya nos da la anomalía del campo magnético total. Ya estaba así IRF. Sin el campo principal. Ya era solo anómalo. Ok. Sí. Ok. Así que trabajamos directamente con eso. Bien, ¿usted construyó aquel modelo de capas o solo superficie Kihi? ¿Solo la más profunda o intermediaria, más rasa? No entendí. Porque el modelo centroid de... De Curie. Sí, después. Sí. Claro, cuando usted, el modelo centroide el modelo de centroide y del techo no lo he realizado. He hecho solo un mapa de la profundidad de la base de la capa magnetizada. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que esa profundidad de base, de allí para abajo, ya estaríamos prácticamente en los 600 grados centígrados, que es donde ya perdemos la magnetización. Sí. Entonces a mí me interesaba saber, prácticamente esa temperatura debería coincidir con la temperatura del mojo gravimétrico, de modo que me separaría la corteza del manto. Y de acá tenemos las diferencias de que en el caso de la corteza oceánica no está este nivel de Curie, no está a nivel del manto, de la corteza, sino que está metida en el manto, cosa que, bueno, es la que estamos tratando de explicar. ¿Por qué se profundiza tanto? Sí, sí. Es que usted quería, sí, gustaría llegar allá al límite, en límite de crosta, de corteza magnetizada. Bien. Sí, yo comprendí. Pero el modelo centroide, usted es posible separar por capas, por camadas. Si es más raso, si es más somero, si es más profundo, e incluso llegar hasta la profundidad de Curie de magnetita a 580 grados Celsius, ¿no? Entonces, sí, y hay una hipótesis que usted coloca aquí, que está más corto acá, más somero, porque puede ser que no sea la Curie, sea las fuentes más someras. Y claro, hay más magnetización. Puede ser una hipótesis que usted levanta. Pero si usted hace ese modelo por capas, usted garante que su modelo llegó hasta abajo. ¿Comprendió? Ah, bien, bien. Sí, sí. Bueno, eso no lo hemos realizado. Sí, porque cuando usted separa allá el intervalo de espectro por fajas, ¿no? Faja más profunda, fajas intermediarias, faja rasa. Y usted trabaja solo con la parte profunda, pero usted puede trabajar con las camadas en gradación. Yo quiero profundo, más profundo, más profundo, y esto garante que usted llegue hasta la zona más profunda. Bien, sí, sí, eso no lo hemos hecho. Hemos trabajado solo con la zona profunda. Es una hipótesis que se puede ir a los pocos por la profundidad en las fuentes desde más somera hasta más profunda. Son una idea. Bien. Los otros no enviaron todavía más preguntas. Creo que se entendió todo, ¿no? Está bien claro. Bueno, espero que se haya entendido por lo que hablo en español, que haya sido claro más o menos la forma de hablar. Sí, no, pero está bien. Yo comprendí todo muy bien. Otra duda mía, esos modelos de raíz, modelos isostáticos, ¿no? Usted usó dos modelos, de aire y... De flexural. De flexural, los dos. Y el error de los dos, ¿cuál fue? La diferencia. Sí, no he estimado el error. ¿No? En este momento no lo tengo presente cuál era el error del modelo, decimos. Sí.
Pero de aquí parece que eres un kilómetro. Uno, el error, a ver, el error de 1 kilómetro es el de la profundidad del punto de Curie. ¿Sí? Cuando yo lo comparo con el otro modelo de pase de escala, ¿sí? Hay un modelo de pase de escala, ¿no es cierto?, que es para fragmentar de Curie. Bien, comparado con eso sería un error de más o menos 1 kilómetro. Nosotros el modelo es un modelo convencional, no le hicimos la corrección por pase de escala, ¿sí? Sí. Porque dentro de los parámetros en que nos estamos moviendo, no veíamos que fuera tan importante ese error. No, pero que el dado satelital te trae bastante error. Si estuviera utilizado, por ejemplo, dado por aviones. Lo mejor eres mucho más pequeño. Eso para QI, para magnético. Para gravimétrico también. Usted también usó el modelo satelital, ¿no? Para el modelo gravimétrico. Sí, bueno, los modelos de Sandler y Smith, ¿no es cierto? Ya también como toman, o sea, son modelos que toman datos también de buques, ¿no es cierto? No solo los satelitales, sino que son modelos que han sido ya completados. Es más, de alguna manera ellos interpretan, no me acuerdo en este momento, pero creo que los datos que son satelitales llevan números pares y los datos que son extraídos de buque, ¿no es cierto? Y a través de aviones, Sí. creo que son impares. De esa manera uno puede ir sacando la relación entre unos y otros. Entendí, entendí. Sí, de todas maneras, Sea que es un modelo que ya está bastante bien ajustado. sí, ya tengo muchas correcciones allá. De todas maneras, los resultados del modelo gravimétrico para contorno, ¿no? Delimitación de las cuencas están con muy buenos resultados, pero las figuras que usted mostró, muy, muy Nosotros buenas. acá tenemos el tema de trabajar con una región tan amplia, nos lleva a cometer algunos errores en el sentido de que estamos tomando una densidad para una corteza que es muy amplia, que va desde la corteza continental hasta la corteza oceánica. De allí que puede que algunos errores en cuanto a la determinación del basamento y de los espesores sedimentarios de las cuencas de Valdés, de las cuencas de San Jorge, puede haber tenido algo que ver con eso, con que el La parámetro. generalización, ¿no? Generalización del Claro, modelo. porque es una generalización muy amplia la que se hizo, ¿sí? No es verdad. Bueno, Sí. ahora queda realizar Pero. estudios más localizados para lograr mejores resultados. El gran estudio areal, digamos, ya estaría hecho. Sí, ya, el estudio regional sí tuvo muy buenos resultados. Otra duda sobre el flujo de calor. Sí. ¿Usted lo calculó a partir de la información magnética? ¿Cómo fue hecho? ¿O hay No, perfiles puestos? nosotros lo calculamos a través de la información magnética, ¿sí? O sea, a través del punto de Curie, Ah, y ahí por la volvió la fórmula cuenta que te había mostrado, ¿sí? de A través, temperatura. sí, y después esos valores nosotros los hemos corroborado con otros valores de flujo térmico de algunos pozos de exploraciones de petróleo, Eso, ¿sí? eso. Que fueron publicados por Schumann, ¿no es cierto? En el 2000, creo que es en el 2000, ¿verdad? En los cuales estábamos bastante cerca, ¿no es cierto?, de los valores de él. ¿Cuál es el problema? Que los valores puntuales, o sea, de un pozo, no los puedo ubicar con exactitud yo en un área tan grande. Pero Sí. bueno, los valores del pozo más o menos coincidían con los valores del área donde se encontraba el pozo, ¿sí? Ah, Otra bien. situación que nos encontramos, que hay muy pocos pozos petroleros, ¿no es cierto? Entonces, los datos que teníamos eran muy localizados.
Y para un área tan grande, o sea, como que era difícil ubicar esos datos o basarnos en esos datos, más que como una prueba a ver si nuestros valores más o menos estaban coincidentes. Y sí, coincidían con ellos. Sí, que bueno, es una manera más fácil de se construir el mapa de flujo porque las informaciones directas son difíciles porque hay que tener perfiles, ¿no? Y perfil, hay que tener pozo y pozo es Claro. muy caro, esas cosas. Entonces, sí, es una manera muy, muy buena, pero la duda era si usted tuvo información de medidas directas para confirmar su Sí, modelo sí, sí, sí. normal. Esas medidas directas que ya habían sido publicadas por otros autores. Ajá. Otras consideraciones que usted puede tener donde hay afinamiento, alargamiento de la corteza, exacto, o mirar ese flujo térmico. Si hay Ajá. variaciones del flujo térmico o gradiente geotérmico, si hay alguna variación, eso puede corresponder a un alargamiento de la corteza. Claro, Eso ¿ves? corresponde a su modelo isostático muy bien. Es Eso, esas posible. alteraciones de flujo, nosotros, o sea, pretendíamos verlas en coincidencia con las antirraíces de las cuencas, porque eso nos iba a reflejar el adelgazamiento. Sí. Y coincide bastante bien, menos en algunos casos como, ya habíamos dicho, al oeste de la cuenca del De Colorado, Colorado. al sur de la cuenca de Rawson y sobre la cuenca de San Julián. También tenemos que tener en cuenta que allí podemos tener problemas de, o sea, subplacados magmáticos, por los cuales, bueno, eso enfriaría un poco, no tendríamos el flujo, ¿verdad? Tendríamos densidad de manto, pero a temperatura de corteza. Entonces, la serpentinización puede explicar muy bien eso también. Usted mostró bastante bien. ¿Cree que está bien? Bueno, Yo me alegro. estoy satisfecha. Algunos comentarios de chat para usted. Te parabenizando, felicitaciones porque su presentación muy buena. Algunas personas de ahí agradeciendo. Y usted tiene la oportunidad de mirar esa su presentación después, si quieras, en nuestro website, en el canal del observatorio, en YouTube. ¿Cierto? Muy bien, muy bien. Entonces, muchas gracias, profesor, más una vez por aceptar nuestra invitación de su presentación. Muy bueno material y sigamos para las próximas. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Bien, e voltando aqui para o pessoal que está nos acompanhando, obrigada, gente, por ter participado da palestra do professor Guilherme. E a próxima palestra, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Nosso próximo seminário se dá dia 14 de abril, com o engenheiro César Aguilar, e ele vai falar sobre capacidade de fluxo integral, uma propriedade da petrofísica. Estão todos convidados para o dia 14 de abril, às 3 horas, como de costume, 3 horas horário de Brasília, nosso próximo seminário do ciclo de seminário de pós-graduação. Então, de Bien. todas as maneiras, eu agradeço mais uma vez por todo mundo ter participado. Obrigado, Guilherme. Sí. Bueno, quería agradecerle a ustedes, a todos, saludar a toda la gente y desearles felices Pascuas. Listo, gracias. Listo.